JCOC era fotografía, sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En JCOC era fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. JCOC era fotografía. Tus sueños, una realidad. Después de todo lo vivido, en el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, aderezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntas tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 10 41 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en el vestidor Faller. Muy buenas a todos y bienvenidos a las entrevistas a las candidatas a falleras mayores de Valencia. En esta ocasión contamos con una candidata a fallera mayor. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Buenos días, yo me llamo Carlota Fernández Domínguez y soy de la falla Jerónima Galés, Litorra Pascual y Abad, sector Perfecto. Procoberta. Muy bien, y bueno, vamos a conocerte un poquito más. ¿Cuál es tu edad? Tengo 23 años. Perfecto. ¿Tu color favorito? El azul marino. Mira, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué dedicas el tiempo libre? Bueno, pues la verdad es que me gusta mucho hacer deporte. La verdad es que creo que es una muy buena forma de desinhibirte un poco de lo que te rodea y pues al final de estar bien mentalmente. Y luego el resto, pues lo típico, escuchar música, quedar con los amigos, pasar el rato en la naturaleza, no sé. Disfrutar. Sí, claro, exacto, lo que vaya surgiendo. Muy bien, perfecto. ¿Y cuántos años eres fallera? Pues desde el mismo día en que nací. Nací un lunes por la mañana y por la noche ya mi padre estaba apuntando. ¡Qué rapidez, ¿no? Sí, sí, para no perder el tiempo. Perfecto, muy bien. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo lo está viviendo tu familia? Pues la verdad es que están todos súper emocionados, lo están viviendo muy intensamente, están súper implicados, intentando al final que este proceso sea lo más divertido, entre comillas, posible, que lo vivamos al máximo y a disfrutarlo a tope. Ay, estupendo. Y bueno, ¿siempre de la misma comisión o has pertenecido? Sí. No, siempre de la misma. Y cuéntanos un poquito, ¿quién es tu indumentarista? ¿Quién te hace los trajes? Bueno, pues en estos años he tenido mi indumentarista top, ha sido Álvaro Moliner, de toda la vida con ellos. Si bien es cierto que también he probado un par más por al final ver cómo cosen, ver estilos diferentes, no sé, creo que era la ocasión perfecta. Claro, estupendo. Y bueno, ¿y quién te maquilla, quién te peina? Pues maquillarme yo durante todos los actos, todo el año, la verdad que es algo que me gusta mucho el tema del maquillaje, así que pues estupendo, qué mejor te ahorras. Forma de probar. Y peinarme Marta Ramos. Muy bien, a mí que estupendo. Le mando un besito desde aquí. Oye, pues estupendo, así contar con alguien que por lo menos sabes que es de tu confianza es sí, sí, la verdad es que no nos puede tratar, porque nos lleva varias chicas del sector, no nos puede tratar mejor, no tenemos ninguna queja. Estupendo. Y bueno, de toda tu vida fallera, ¿qué destacarías? Algo que para ti sea importante o que digas, pues esto para mí es algo muy bonito. Bueno, pues yo creo que al final, durante toda la vida, siempre vas aprendiendo cosas nuevas y vas quedándote con pequeños momentos. También es cierto que el ser fallera mayor de tu comisión, claro, yo he tenido la suerte de por ser infantil y ahora mayor, y es algo que no puedes compararlo con el resto de cosas, el apoyo que te brinda toda tu gente, porque al final es una familia. Yo creo que eso es con lo que más me quedo, con todo lo que hemos aprendido, vivido y mejorado al final también como persona. Claro, perfecto. Y bueno, y ahora que como estamos un poco con el tema del Congreso Fallero y tal, ¿tú cambiarías algo de las fallas? A ver, al final cambiar algo como tal de las fallas creo que no. El Congreso al final era algo que se necesitaba porque sí, siempre hay que mejorar leyes, mejorar la normativa, todo tiene que cambiar y evolucionar con la sociedad. Entonces creo que es un muy buen momento y ¿por qué no? Veremos a ver dónde les lleva. Claro que sí. Y bueno, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando escuchaste tu nombre ese momento? Bueno, pues la verdad es que yo creo que me quedé un poco en shock porque al final es algo que nunca te esperas. Tienes unas compañeras de sector maravillosas, todas súper válidas. Entonces, da mucha alegría escuchar tu nombre. Yo tuve la suerte de salir la primera. ¡Wow! Y fue como, ¡ostras! ¡Ostras! He abierto yo ya este ciclo. Estábamos todas súper nerviosas, pero la verdad que lo viví súper bien porque estuvimos todas juntas, cogidas de la mano, luego nos abrazamos un montón. Fue una felicidad y encima a toda mi comisión la tenía detrás justo en la parte de las vallas. Bien. Pues fue oír mi nombre
y todo el mundo chillando, llorando de emoción. La verdad que fue muy, muy intenso, muy intenso. Claro. Estuvo muy bonito. Y ahora, bueno, ahora tienes por delante Batalla de Flores, Poncha, Fonteta, te esperan un montón de cosas. ¿Qué es lo que tienes más ganas? ¿Qué te apetece vivir? ¿Qué esperas de todo lo que viene? Bueno, pues yo creo que hay que disfrutar de todo. La verdad, cada cosa te va a aportar algo, que luego pues echarás la vista atrás y dirás, ostras, qué bonito recuerdo. Claro. Pero creo que si tuviese que escoger uno, me quedaría con la Batalla de Flores. Como te he dicho, de pequeña salí de la impresionada y lo pude vivir. Y es uno de los actos, de verdad, que mejor recuerdo, el ver todo el mundo tirándote flores, tan contento. Es que es muy divertido. Es muy divertido. Es un momento dentro de todo el proceso, dentro de todo el protocolo, que dices, vale, estás realmente aquí para pasártelo bien, sí, y para disfrutar, correcto, de ese momento. Sí. Entonces creo que me quedo con ese, la verdad. Claro. Pero bueno, te he dicho que todos tengo muchas ganas de que lleguen, así que a vivirlo al máximo. Y ahora una pregunta súper importante, que desde luego todos nuestros seguidores están pendientes de ella, y es que ¿quieres ser la nueva fallera mayor de Valencia? Hombre, creo que todas las que estamos aquí queremos ser, ¿no? Si no, qué absurdo sería presentarse. Sí, sin duda sí. Creo que además que puedo ser una gran candidata y representante en un futuro, así que por supuesto. Perfecto, pues nada, ahora para terminar, simplemente mirando a cámara, es que agradezcas a quien tú quieras, a quien te nazca y te apetezca el estar aquí y el futuro que te pueda porvenir. Bueno, pues nada, simplemente en primer lugar, obviamente agradecer a toda mi familia y amigos, porque habéis estado conmigo durante estos 3 años que se dice pronto, y por supuesto a mi comisión, que es mi segunda familia, mi casa. Habéis confiado en mí para poder representaros, y eso de verdad que para mí no tiene precio, así que vamos a ver qué va viniendo, qué pruebas tenemos, y a vivirlas juntos al máximo, así que muchas gracias. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te gracias. Deseamos toda la suerte. Y nada, nosotros continuamos con otra candidata. Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a 2 aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato, grupos de variedades, humoristas y monólogos, escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales, disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas, venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo info@blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Si venís de Morella, de Vinaroz, Guabocácer, de Borriana o Castelló, de Segorbio, de Sagún, de Chivache o Arrequena. Si veniu de Llíria o Sueca, del Siranguera o Aixiora, de Xàtiva o de Gandia, de Denia o Collo Villena, d'Alacant o de Novelda. Benvinguts a València, benvinguts a les falles, en cremar els monuments ja podeu tornar contents a vostres ciutats i pobles. Benvinguts sempre tots a esta terra! Sala Dietrich, ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños, cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96-329-3474 y 664-636778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada.
gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios. Texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos!